Hola, bienvenidos. Soy Eco Alfa 9 Charlie Delta, José Antonio, vocal de emergencia de la Unión de Radioaficionados Españoles y coordinador nacional de ENCOM España. Agradezco que estéis presentes aquí en la conferencia sobre Next Control en el colectivo de radioaficionados. Disculpad un momentito, que voy un momentito a poner en silencio. Momentito. Las cosas del directo. Perfecto, ya estoy. Bueno, venía diciéndolo, iniciamos nuestros vídeos de formación dentro de ENCOM España para la radiocomunicación en emergencia y principalmente enfocado para el colectivo de los radioaficionados, ¿no? En esta ocasión vamos a tratar lo que es el manual de control de red de Next Control, ¿vale? Es un manual que lo hemos traducido de los grupos Ares de los compañeros de la RL americana, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es traducirlo al castellano para aquellos que no dominan el idioma y darnos unas pautas o enseñarnos un poco, que ellos ya sí llevan mucho tiempo trabajando en este tipo de redes. Cómo se tiene que actuar, cómo se tiene que escuchar, cómo se tiene que transmitir dentro de las frecuencias que tenemos asignados por la IARU, ¿no? Entrando en materia, bueno, pues sabemos que la palabra NET viene de una abreviatura de Network. Las redes se pueden definir como grupos de equipos, de individuos o de agencias que actúan conjuntamente para aumentar la eficiencia y la efectividad a través de la información y de los recursos, sobre todo, que hay compartidos, ¿vale? Network se compone, por un lado, de la palabra net, que significa captura
y retención, y por otro lado la palabra work, de trabajo. Hay varios tipos de redes. Están las redes que pueden ser dirigidas o no dirigidas. En una red dirigida hay una estación de control de red, que es la NCS, que organiza y controla toda esta actividad. ¿Vale? Ahí decimos que una red dirigida es aquella en la que cualquier estación participante precisa obtener el permiso del controlador de red antes de comunicarse con otras estaciones en la red, ¿no? En la frecuencia. De eso vamos a tratar hoy principalmente, ¿no? De cómo se tiene que actuar y cómo se tiene que trabajar este tipo de redes, ¿no? Por tanto, las redes dirigidas son ese conjunto de reglas o de directiva de red con una persona responsable al mando, en este caso sería el Net Control, que controla la red, de forma que todas las comunicaciones que se efectúen deben de pasar por dicho control de la red, ¿no? ¿Quién controla la frecuencia, con qué tráfico se genera y principalmente dar las instrucciones específicas de cómo hay que conducirse al resto de las estaciones controladas? Las redes dirigidas se dividen en dos tipos. Están, por un lado, las redes de control programadas, ¿vale?, que tienen su horario, su frecuencia, formato fijo. Un ejemplo es, pues, por ejemplo, cuando se une un radioclub, pues para pasarse información, para entrenar, o simplemente en plan compañerismo de QSO diario, ¿no? Se suele requerir estar inscrito para participar, ¿vale? Y es un entorno más cercano, ¿no? De compañeros que prácticamente son conocidos entre ellos, ¿no? Después están las redes ENCON, que son redes abiertas a cualquier radioaficionado, que puede ser originado por eventos de grupo. Las redes de información, que suelen ser redes abiertas utilizadas para recopilar o compartir información, por ejemplo, una red meteorológica, donde se recaba información, pues, de distintos puntos de, en este caso, de la geografía española o de cualquier parte del mundo, en el que vale para poder hacer una estadística, pues, de metros por cuadrado, agua por metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Disculpa. En las redes de emergencia, es el segundo tipo de redes dirigidas o formales, ¿vale? Y en esta ocasión es la red de emergencia. Emergencia puede definirse como, por ejemplo, un accidente, una o otra crisis en las que las personas o bienes están en peligro. Las emergencias casi siempre son reconocidas y declaradas por agencias o autoridades que están fuera del servicio de radio aficionado. Esto es muy importante tener ese concepto, ¿no? De que los radioaficionados, que son operadores de Net Control o no sean operadores de Net Control, no tienen autoridad independiente para declarar una emergencia. Esto es importante tenerlo claro porque algunas veces nos encontramos con el problema de hemos sido testigos de un accidente o alertamos y tal, y pensamos que ya nos da derecho a bueno, que somos nosotros los que organizamos todo el tema, ¿no? No, para nada. No tenemos autoridad, dependeremos siempre se dependerá de las autoridades competentes, que son los que toman y asumen ese control de esa situación, ¿no? Las redes de emergencia pueden tener diferentes propósitos y una emergencia dada puede requerir uno o más de estos tipos de redes. Durante una operación reducida, pues principalmente todas las funciones se pueden combinar en una red. ENCON, por ejemplo, es un ejemplo de una red de emergencia. Las redes tácticas de mando, de recursos, información, son diferentes tipos también de redes de emergencia, ¿no? Porque
lo que hemos hablado antes, ¿no? Una red de información meteorológica en caso de un siniestro natural, que haya un NES control de ese siniestro, pues es muy básico importante el tener esa red montada, ¿no? La red meteorológica. Esto es esencialmente necesaria, absolutamente. ¿Por qué? Porque todos los operadores de control de red sean conscientes y sean conscientes y estén completamente familiarizados con el proceso de activación de ENCOM para sus áreas, deben de tener una gestión de tanto de toda la información meteorológica que pueda haber en su zona, o en la zona cero, ¿no? Los informes meteorológicos en las redes se suelen limitar a observaciones críticas del tiempo severo, fuertes lluvias, corrimiento de tierra por barro, fuertes olas de calor. Esos son los recursos o la información que principalmente dan las redes de meteorológicas. Redes de recursos. En los grandes eventos se ejecutan con más frecuencia las redes de recursos. Estas redes están siempre dirigidas por un coordinador, ¿no? La estación de control realiza las asignaciones, proporciona instrucciones, se dirige principalmente al flujo de recursos que tiene disponible, por ejemplo, solicitud de transporte, equipo, suministro de personas de una red de primera línea y agencia de servicios externos. Se puede necesitar, pues, en algún punto concreto, la intervención del servicio de bomberos, pues para, por ejemplo, para sacar agua de algún punto que está inundado, pues es una forma, digamos, que desde estas redes de recursos se canaliza toda esa información, esos recursos para que las autoridades tengan conocimiento y traslade las peticiones que se vayan formulando, ¿no? Después están las redes tácticas, que se utilizan para la coordinación en tiempo real de las actividades relacionadas con la emergencia. Esta es una operación rápida y menos formal, y se utilizan después de que se hayan ocurrido en un evento o durante y después de un evento prolongado. Se encuentra principalmente en la primera línea de frente de respuesta y realiza evaluación del desastre, recuperación, operaciones de búsqueda y de rescate. Todo esto se transmite sus comunicaciones al control de redes del centro de mando CECOP, ¿vale? Aquí voy a poner un pequeño vídeo, porque prácticamente lo hemos tenido muy reciente, del volcán del fuego en Guatemala, donde estuvieron, pues, varias, prácticamente semanas, trabajando compañeros guatemalteco de ahí de la red de emergencia de Guatemala, y estuvieron ahí gestionando, pues, el tema de acotamiento para que no hubiera riesgo a la población, sobre todo el tema de las nubes de polvo y de todo lo que expulsaba el volcán del fuego, ¿no? Entonces, estuvieron trabajando en DMR, en su grupo, y estuve monitorizándolo, pues, prácticamente todas las noches, ¿no? Entonces, para que hagáis una idea de lo que son las redes tácticas, os pongo aquí este pequeño vídeo. Ahí ha dado una información sobre la autopista y al corresponsal le responde.
Vale, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una estación NES Control, una estación NES Control indicándole a una, a uno, me están indicando que dice que no ha salido el audio, no sé el por qué, porque prácticamente está dentro de la propia presentación, pero intentaré después facilitaros el enlace de este vídeo para que lo podáis escuchar. Pero prácticamente lo que se hace es que desde la estación NES Control se le comunica a los operadores que hay en la zona de que no se permite el paso por una autopista determinada allí en la zona del volcán de fuego, porque hay riesgo hacia la población por lo que estábamos hablando, por una nube tóxica de polvo, ¿no? Y es la estación NES Control que está dentro del CECOP, donde las autoridades le dan las instrucciones para que comunique allí de que la autopista queda cerrada y que no pueden permitir el paso de personas y vehículos. Ese sería una red táctica, ¿no? Un ejemplo. Después, las redes no dirigidas, que una red no dirigida es el último ejemplo del formato de red. Es una red abierta, se puede mantener en medio de un QSO o en la frecuencia habitual. La operación de control de red, el operador de control de red, ¿cuáles son sus obligaciones? Entramos ya en quién más forma parte del control de la red, ¿vale? La estación controladora de red y su operador son los que lideran la red, controlando principalmente el flujo de mensaje en función de su nivel de prioridad, que lo veremos un poquito más adelante, y realizando un seguimiento a ese flujo de mensaje. El control de la red mantiene asimismo un listado siempre actualizado de las estaciones que estén presentes en dicha red, qué asignaciones tiene y sobre todo las capacidades que poseen. En una situación muy concurrida, el operador de control de red puede tener a uno o más asistentes para que lo ayuden, sobre todo con el mantenimiento de los registros. Hay que tener unos requerimientos previos para formar parte como controlador de red. Tengo que deciros que, bueno, yo he estado varias veces como controlador de red y bueno, suelo en actividades que hacemos, en Ecoalfa 9, en concurso, existe un estrés, existe una tensión, estás ahí y tal. Pero el tema de cuando hemos estado haciendo algún tipo de simulacro, y mira que son simulacros, ¿no?, que prácticamente es una práctica que estamos haciendo, es mucho más complicado, precisamente porque, bueno, hay que tener una serie de actitudes que muchas veces, si no lo tienes planificado, no lo tienes entrenado, pues nos cuesta, ¿no? No es fácil ser controlador de red, y para realizar esta función y que sea efectiva se requiere de unas determinadas actitudes. Por un lado, tener una voz clara, que su habla sea fluida y con buena entonación, que sea capaz de aguantar ese estrés mental y físico durante largos periodos de tiempo, principalmente también, muy importante, capacidad para escuchar y comprender en un ambiente ruidoso y caótico, porque si estás dentro de un CECO, está el centro de toda la información que va llegando en esas situaciones de emergencia, de todos los colectivos que están actuando, de todas las comunicaciones que también se reciben allí, del resto de los operativos que están. Y hay que tener principalmente una buena concentración, que tenga una buena audición, que tenga habilidad para escribir,
de manera legible, lo que oye cuando lo recibe, decisivo y con buen juicio, que tenga un estilo de gestión firme y seguro de sí mismo y sabe cómo desactivar esa tensión y ese estrés que normalmente los corresponsales, los que te van a llamar, pues tienen, ¿no? Principalmente, el mejor arma que hay contra esa tensión, ese estrés, es utilizar un poquito el sentido del humor, ¿no? Hombre, lógicamente adecuado en proporción al evento, ¿no? En lo que estamos. Pero siempre que haya esa pizca de humor y que nos preocupe también principalmente la seguridad de los compañeros que estén dentro del NES Control, ¿no? También es necesario que se indique los descansos, precisamente para dosificar, disculpe, dosificar principalmente a los usuarios que están trabajando, ¿no? El operador, pues, debe de poseer principalmente también un estilo de gestión fuerte, seguro de sí mismo y, pues, que tenga una buena calidad de voz, lo decíamos, con aire de autoridad, pero no autoritario, tampoco podemos parecer tipo teniente O'Neill. Conocimiento de las características que tienen las bandas, importante conocer cuándo son las aperturas, cuándo está la propagación buena en la banda de 40 metros o en la banda de 20, qué condiciones tenemos en esas bandas a la hora de si la tenemos una propagación larga o corta para realizar nuestros enlaces. También importantísimo que tenga conocimientos técnicos de los equipos de comunicaciones que vas a trabajar. No podemos estar, si estamos acostumbrados, por poner un ejemplo, al sistema de Icon, que ahora son pantallas táctiles, como la 7300, la 7600, o cualquiera de la gama 7000, que son, lo que decía, táctiles, a otros sistemas, ya ESU o Kenwo, que bueno, que utilizan botoneras. Tenemos que dominar, importante, la parte técnica de las comunicaciones de los equipos que vamos a utilizar. También es importante la capacidad para asimilar las nuevas tecnologías rápidamente. Tiene que ser una persona organizativa, que tenga liderazgo y que, sobre todo, le guste trabajar en equipo. La actitud tiene que ser profesional en su función. No es que seamos profesionales, sino tenemos que entender de que las emergencias no podemos ir tipo ejército Pancho Villa, cada uno haciendo lo que quiere, ¿no? Hay que darle un protocolo, hay que ser con una estructura profesional para que sea algo serio, ¿vale? La voluntad para tomar y llevar a cabo órdenes directas puede ser también una técnica operativa por encima del promedio. Poseer un conocimiento general de los procedimientos de todos aquellos agentes implicados en la operación. Tiene que tener conocimiento del Plan Nacional de Protección Civil, de todo lo que mueve en situaciones de emergencia, recursos sanitarios, recursos logísticos, etcétera. Todo eso tiene que tener un conocimiento, ese controlador de red, porque va a trabajar con esos agentes implicados. Rasgos adicionales. Hay que ser estrictamente puntual, saber establecer las frecuencias de la red adecuadamente para evitar interferencias, mantener un registro de cada sesión de la red. Eso es muy, muy importante. Hay que llevarlo todo registrado, todo escrito, de todo lo que ocurre, desde el inicio hasta la finalización del control de red. ¿Vale?
Factores que afectan a las comunicaciones, ¿no? Esto es algo que nosotros lo llevamos dentro de nuestra afición, pero muchas veces cometemos errores, ¿no? Hay habilidades personales, métodos de comunicaciones, interferencias, habilidades de los participantes, los recursos que tenemos disponibles y lo más importante es la capacidad de comunicación del operador de la estación controladora de red. La escucha es el 50% de la comunicación y hay que evitar transmisiones innecesarias. Esta frase me gusta mucho. Un sabio radioaficionado dijo: el radioaficionado tiene dos orejas y una boca. Por lo tanto, debe de escuchar el doble de lo que habla. Y es cierto. Y son cosas que cotidianamente podemos incluso sufrirla cuando hacemos algún tipo de actividad de radio, ¿no? Sale una estación, se forma el paila, todo el mundo lo llama, todo el mundo pisa, todo el mundo, y muchas veces no escuchamos ni al corresponsal que está dando el QRZ, ¿no? Pues es algo que pecamos la gran mayoría de los radioaficionados por mala costumbre, y es interesante plantearnos de que en una situación real de net control, el 50% de sus comunicaciones son de escuchar. Prácticamente la frecuencia no es una frecuencia de trasiego, de mucha información, simplemente son informaciones muy escuetas y más del 70% de las veces está en stand-by, en QRV, ¿no? Factores que también afectan a la comunicación: la técnica con el micrófono. Hay que ajustar la ganancia a su nivel óptimo antes de iniciar una operación de la estación de Net Control. Importante mantenerlo a una distancia adecuada de la boca, hablando con una voz normal y tranquila. Y sobre todo, cuando se utilice un repetidor, dejar un tiempo entre cuando pulsamos el PTT y hablamos, ¿vale? Hablamos durante unos 5 segundos entre transmisiones para facilitar que otras estaciones puedan entrar. Yo soy de los que digo que también habría que aplicarlo a la HF, ¿vale? Una vez que soltemos el micrófono en una transmisión en HF, debemos de dejar un espacio de unos 5 segundos por si hay que recibir información de algún tipo, sobre todo principalmente porque en situaciones de emergencia, muchos de los compañeros que pueden están interviniendo con RAS de comunicaciones, con sistemas de alimentación autónoma, bien sea placas solares, y la gran mayoría de las veces funcionan en modo QRP, en modo de 5 o máximo 10 vatios, para dosificar esa comunicación, ¿no? Y tengamos más autonomía para poder trabajar el net control, ¿no? Hay varios distintos micrófonos. Está el micrófono de mano, un micrófono de pedestal o de pedal, o los micrófonos de los micro, lo que llamamos microauriculares. La técnica del micrófono, por lo que decíamos. Ajustamos el nivel de óptimo para iniciar la operación y es importante saber trabajar tanto con el tipo de micrófono de lo que hemos hablado, el micro en este caso de pedestal, ¿vale? Porque no es lo mismo, normalmente suelen venir preamplificados, captan el ruido de ambiente y un poco pues yo soy de la opinión de que son algo ruidoso, ¿no? Y en un sitio donde sabemos que podemos tener como alrededor nuestra es un ambiente ruidoso, pues no son
bueno este tipo de micro en ese entorno, ¿vale? Con relación al micro de casco, además de lo que decimos de los anteriores, estos reducen sobre todo el ruido de la respiración y los sonidos que enmascaran tus comentarios. Se debe de hablar con voz normal y exactamente igual. Mantenemos lo que es la pausa de 5 segundos, la pausa de 5 segundos a través de tanto cuando trabajemos en repetidores como para HF. Factores que afectan a la comunicación, el modo de comunicación. Cada comunicación debe consistir solo en la información necesaria para transmitir el mensaje de manera clara y precisa. Las transmisiones deben de sonar fuerte. Hay que comunicar los diferentes temas completos antes de pasar a otro. No podemos dejar a medias el mensaje, uno de los mensajes. Se tiene que finalizar. ¿Vale? La fonética y el uso del lenguaje. Debe ser un lenguaje sencillo. Evitaremos, por supuesto, todo lo que son las jergas y el lenguaje coloquial. Hablábamos antes de que había que darle una profesionalidad, una seriedad. Pues empezamos principalmente por nuestra forma de hablar. Repito, lenguaje sencillo, evitando jergas y lenguaje coloquial. Utilizaremos siempre el alfabeto fonético ICAO y las técnicas de evitar esos malos hábitos cotidianos que tenemos, pues hay que corregirlo. Y principalmente se tiene que corregir diariamente en nuestras actividades de radio. Así es como, porque no lo vamos a hacer cuando hay una situación real de un ejercicio. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a evitar esos malos hábitos cotidianos que tenemos todos para que cuando llegue la situación de un ejercicio, bien sea un simulacro o real, pues estemos ya acostumbrados a trabajar de esa manera. Técnica de operación. Los fundamentos de la comunicación, la estación de control de red debe de aplicar los siguientes fundamentos. Ser empático, pero con control. Hablar despacio, claro y con un tono uniforme. Hable con confianza, aunque se sienta nervioso. Formular preguntas concretas e impartir instrucciones específicas a todos los integrantes de la red, utilizar lápiz y papel para tomar nota de todo lo que comunicamos, de todo lo que hablemos, independientemente de que después se exporte a un fichero Excel o a Word, todo escrito de puño y letra en una libreta, en hojas de papel, para, por si se nos ha podido escapar algo, tenerlo ahí a vista. Decíamos también, importante haber leído el manual, manuales de los equipos que se componen tu estación, familiarizarse con el manejo de dicho equipo y cuando se produzca tráfico de dos estaciones simultáneas, solicitar silencio en radio para identificar una o otra. Cuando se solapan dos comunicaciones, porque puede ser que esos dos compañeros no se reciban entre ellos, el director es el que tiene que pedir silencio en radio e intentar identificar esas dos estaciones, ¿vale? Escuchar con atención qué recibimos, identificar todas las estaciones que están en la red, ceder la frecuencia a estaciones con tráfico de emergencia,
facilitando el tráfico de emergencia frente a mensajes de prioridad y de esto frente a los comunicados con mensajes de rutina, es importante, que lo veremos un poquito más adelante, saber gestionar lo que son mensajes prioritarios, mensajes de emergencia y lo que son comunicados de rutina, mensajes de rutina, conciso y concreto en lo posible, reduciendo al mínimo la necesidad de repetir instrucciones y mensajes, no caer en comunicaciones débiles, erráticas o indecisos que pueden influir en la gestión del Next Control. Y siempre que sea posible, siempre que sea posible, utilizar un guión con las instrucciones, que esto nos permite siempre ser más eficaz y tener ese guión visible para cualquier tipo de recordatorio, ¿no? Anunciar con frecuencia el nombre y el propósito de la red. En ningún momento dudamos de pedir ayuda si realmente no hace falta. No reparemos en caso de cometer errores, que lo vamos a cometer, de reconocerlo, porque así ganaremos respeto y el apoyo de todos los miembros de la red. Evitar quedarse siempre en el albir o abstraído. Si necesita un momento para considerar algo, se dirá la palabra stand-by y desactivaremos el micro. Solo transmitiremos hechos y evitaremos convertirnos en la fuente de información general sobre los eventos. Lo que transmitamos tiene que ser real, con hechos de información que nos faciliten para enviarla. Utilizaremos la fonética standby call. Las operaciones de red de voz utilizaremos el lenguaje parafonía. ¿Por qué decimos que en fonía, parafonía? Porque normalmente se suele utilizar mucha jerga de Charlie Whiskey, por ejemplo, o de otro vocabulario para hacer gestiones a nivel de en los Next Control cuando lo hacemos en fonía. Y esto debemos de evitarlo porque, bueno, no olvidemos que las comunicaciones podemos tener apoyos internacionales de otros compañeros de otras zonas y a lo mejor nuestro vocabulario, nuestros conceptos no son los mismos y por eso se insta a que se utilice el modo estándar, el lenguaje, el código fonético ICAO para evitar esos problemas. El código Q se utilizará principalmente en los modos de Charlie Whiskey y RTTI para esas comunicaciones. Fundamento de factores que también afecta a la comunicación son los fundamentos de dicha comunicación. Si la red ha estado en silencio durante más de 10 minutos, es aconsejable y necesario que se efectúe una comprobación del estado de la red. Es decir, ¿con qué recursos contamos? Si siguen estando los mismos operadores activos. ¿Vale? Por tanto, se verifica en qué estado se encuentra cada 10 minutos que esté en silencio la red. Esta situación permite que siempre tenemos activa la red y se podrá verificar rápidamente y eficazmente la existencia de si hay fallos o si los operadores se han desconectado de la red o no. ¿Vale? Factores que afectan a la comunicación. El decálogo de acciones que se deben de evitar. Por un lado, importante, quedarse con el micro pisado y pensando en voz alta o escuchándose lo que se habla en ese centro de control. Evitar en la frecuencia argumentos o críticas sin destinatario o como si estuviéramos hablando solo.
Eso es muy importante. Transmitir comentarios farragosos. Gritarle al micro. O utilizar una fonética o un código inapropiado. Identificarse cada vez que pulsa o suelta el micrófono. Utilizar las señales del código Q o cualquier otra cosa que no sea el lenguaje estándar. Hablar sin planificar su mensaje de antemano. Hablar solo para pasar el rato. Ubicar vasos o recipientes de líquido en las proximidades de los transmisores. ¿Por qué? Porque es muy normal que pueda ocurrir que alguien pase, le dé un golpe, le cae el líquido al equipo y ya sabemos lo que pasa. Que nos quedamos sin equipo. Entonces, estos son unos decálogos de acciones que debemos de evitar, ¿no? En la medida de lo posible. En la operación de control es muy importante la ubicación que va a tener la estación controladora de red, ¿vale? Tenemos que hacer un preestudio, que eso se hace previamente en los simulacros, en los ejercicios que se hacen anualmente o semestral o mensualmente, de las estaciones que vayan a ser, que vayan a estar integradas como controles de red, tengan una buena ubicación para que principalmente sean o logremos ser escuchados eficazmente. El control de red debe de tener la capacidad de comunicarse con los demás servicios intervinientes, principalmente bien por teléfono, bien por radio, por una estación de enlace, por email, por banda ciudadana o cualquier otro medio. Estableceremos los enlaces lo más rápidamente posible. El control de red debe de tener un sistema de energía de reserva y un equipo, sobre todo, alternativo. ¿Vale? Si has tomado un control temporal de una red que esté recientemente comenzada, no se transfieren las funciones de control de una red a una estación débil o marginal, es lo que se busca. Por eso debe ser una estación que sea fácil de escucharla, por bien por potencia, por bien por ubicación, porque no queremos que la red de control sea una estación con una señal débil. Después entramos en los factores de lo que es la propagación, pero se trata de eso. Precisamente aquí vemos una serie de ejemplos, pues, de estaciones que están operativa en la red para pasar información pues desde distintos puntos y enlaces. Y la gran mayoría, pues lo vemos que utilizan sistemas alternativos de energía. En esta ocasión aquí son placas solares, ¿vale? Y funcionan principalmente en modo QRP o media potencia para que dosifiquen todo lo que es la energía que consumen, ¿vale? La preparación. Ya entramos en la materia de la operación de control de una red. La estación de control de red es la clave para la eficiencia de la misma. Su desempeño determina la imagen que la red presenta ante los miembros que la componen. Por tanto, es importante que todos los operadores integrado dentro del control de la red, se esfuercen para realizar por sus deberes de una manera cuidadosa y considerada. Aquí vamos a poner una serie de sugerencias que nos puede ayudar a cumplir esos objetivos. Comenzaremos la operación de control con las hojas de registro, las plantillas, los bolígrafos, lápices, manuales, teniéndolo siempre todo a mano. Pedir ayuda si es necesario y tener el teléfono a mano por si es necesario. Reducir el nivel de los volúmenes
de los escáneres que estuviéramos trabajando de otros equipos o de equipos electrónicos que tuviéramos cercanos. Comprobar todo nuestro sistema radiante. Es importante que nuestro sistema radiante esté trabajando redundante dentro de la frecuencia en la que estemos operativos y nos permita precisamente que nuestra comunicación sea lo más 100% posible. También revisaremos nuestras tomas de tierra de los equipos. Transmitiremos los mensajes de forma rápida y precisa. No es mejor operador de control de red aquel que transmite más rápido, sino aquel al que mejor se le entiende. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por muy rápido que lo hagamos, si no nos entienden lo que estamos enviando, no vale de nada. Esto lo considero yo como cuando se hace telegrafía. Y se van a ciertas velocidades que algunas veces, como lo hacen con máquinas, es complicado poder sacar los indicativos y al final conlleva a que te estén dando, pidiéndote que baje la velocidad, por lo que dejas de recibir información. Por tanto, es preferible un operador que se le entienda perfectamente lo que indica a que lo haga rápido y mal. El registro. En la mayoría de los casos debe consistir en al menos dos documentos. Tenemos que tener preparados dos documentos a la hora de gestionar un NEC Control. Por un lado, un registro de actividades y por otro lado, un registro de mensajes. Si hay algún mensaje o instrucción hacia o desde el control de red, esto también debe de mantenerse. Los registros deben conservarse más allá de las conclusiones del ejercicio y como mínimo hasta la reunión del post-ejercicio. Una vez finalizado el ejercicio, se hace una reunión para valorar dicho ejercicio, cómo se ha actuado, tiempo de respuesta, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Y es importante guardar eso y conservarse esos registros como mínimo hasta que se haga esa reunión. A continuación, se prepara un informe del servicio que contendrá, además del tráfico que se ha efectuado, un resumen de incidente que posteriormente se presentará al responsable de la operación. El servicio de control de red debe de mantener y conservar, de acuerdo con la vigente ley de protección de datos personales, los registros originales en su archivo durante un año. Los formularios deben incluir como mínimo los siguientes campos. Encabezado, en el que llevará puesto el nombre de la red, la ubicación de la estación, fecha, hora de inicio, hora de finalización, cuál es el control de red, cuál es el control de red alternativo que tengamos en ese ejercicio y principalmente la identificación de todos los operadores intervinientes en la red. Después llevará lo que es en sí en el mensaje, lo que es el cuerpo. El cuerpo es la relación de todas las estaciones contactadas y que se registrarán por su indicativo de llamada, su ubicación, que principalmente la pondremos con locator, el indicativo de llamada de táctica si se utiliza, pero esto mayormente, ese indicativo de llamada puede ser algún indicativo especial que se haya hecho para el evento, como uno Eco Hotel, el que sea, o Eco Gol o Eco Fotro aquí en España, que son indicativos especiales de algún tipo de actividad. Deberá incluir además un lugar para las notas, tales como estaciones de retransmisión, estaciones de enlace, estaciones móviles o estaciones portales. La relación de tráfico de mensajes con expresión de. Bueno, aquí tenéis cómo se compone esa estructura, ¿vale? El mensaje, el emisor, el receptor, el código y el canal por el que se va
por el que se va a mandar. Lo que decía, debe de incluir además un lugar de notas para tales como estación y tal, y la relación de tráfico de mensajes con expresión, identificando la estación de envío, el tipo de tráfico que se genera, el mensaje transmitido, identificación de la estación receptora, verificación de la recepción del mensaje. Es muy importante tener el fallback. Tenemos que tener una garantía de que nuestro mensaje ha llegado a su destinatario. ¿Vale? Por tanto, ese punto, la verificación de la recepción del mensaje es primordial en un Next Control. El lugar designado para entregar y persona que van a recibir el informe del servicio, fecha y hora. La fecha y la hora expresamente especificada, ¿vale? Después tenemos lo que es la gestión de control de red. Hay que hacer una planificación, unos planes de contingencia. ¿Por qué? Porque en situaciones de emergencia hay que practicar, practicar, practicar y practicar para mejorar, para que esos fallos ocurran en las prácticas y no en lo real. Y también es muy importante dentro de la emergencia crear planes de contingencia. Por tanto, lo que no planean, planean siempre ir al fracaso. Hay que asegurarse de que tenemos una redundancia de equipos de comunicaciones. ¿Por qué? Porque podemos tener algún problema en nuestra estación principal de Net Control, porque se nos puede ir una antena, se nos puede ir un equipo. Y es importante tener siempre un respaldo en redundancia de tanto equipos de comunicaciones como de personas disponibles, siempre que sea posible. Por tanto, como operador de la red, depende de que tú, tanto tú como tu equipo, debe de planificar su apoyo y que disponga siempre de esa ayuda cuando realmente la necesite. También es importante disponer siempre en ese control de red de una red de reserva o alternativa que esté fácilmente también disponible, sobre todo para efectuar relevos. Para los operadores, efectuar relevo para los operadores. Eso también es muy importante y hay que planificarlo. A continuación, se exponen algunos puntos básicos de lo que debe y no debe hacer cuando se intervenga como relevo de un controlador de red. Por un lado, recuerde que aunque usted o estemos como operador de control de red, nosotros no somos un dios, no somos todopoderosos. Debemos tratar a los miembros que están dentro de nuestra red con total respeto, aceptando de buen grado todas las sugerencias que nos pueden llegar de miembros de esa red, que incluso pueden ser miembros más experimentados que nosotros. Al hacerse cargo de ese papel, de liderazgo, se espera que también asuma la responsabilidad que este liderazgo conlleva, ganándose la confianza de los participantes. Cuanto mayor sea el nivel de confianza que gane, más autoridad y responsabilidad le será otorgada. También hay que decir que cuanto más tiempo mantenga esta línea de resultados positivos dentro de este marco de equilibrio, más aumentará su respeto entre los componentes del grupo. Esto es lo que se debe de esperar de un buen operador de control de red. De ello dependerá en gran medida la eficacia y el funcionamiento de nuestro sistema de control de red. La grandeza del operador de control de red es una grandeza anónima, callada y efímera. Puede desaparecer cuando ha terminado el trabajo, se cierra la estación y se cuelga el micrófono. ¿Vale? Los relevos. Le hacemos mucho hincapié al tema de los relevos. Debe disponerse siempre, si llevamos más de 2 horas, de tener
un relevo e incluso en los propios ejercicios que realicemos, transferir, que sea parte del ejercicio, el transferir esa estación de controladora, pasarla a una estación controladora alternativa. Y es importante que el nuevo operador tiene que tener necesariamente toda la información relacionada con listado, notas de mensajes pendientes, registro del tráfico, estado de las consultas. Además, es conveniente que durante 10 minutos las dos estaciones estén trabajando conjuntas y solapadas en la misma frecuencia de trabajo, con el fin de que se produzca esa transición sin ver afectado a la propia red. La disciplina, el nivel de disciplina lo ha de establecer sobre todo el operador de control de red, a su criterio. Es importante que establecerá unas reglas mínimas de orden y en la forma de describir exactamente esas instrucciones que éste deberá comunicarlas a la red. Debe de contar con colaboradores y en cuanto sea posible, paramos la red para realizar una sesión de control. Cada 30 minutos, 20 minutos, lo que estime conveniente el que está operando la estación, debe de parar la red para comprobar en qué estado se encuentra. Cada 10 minutos puede ser difícil de recordar si hay mucha intensidad de tráfico. No obstante, esos colaboradores y tanto el que lleve la red debe de esforzarse en realizarlo. Lo que hemos dicho, cada 20-30 minutos debe de hacerlo, en la medida de lo posible. En cuanto sea posible, se detiene y se realiza. Además, esperamos con interés y se mantendrá en la frecuencia siempre a la escucha. Los miembros de la red. Es necesario mantener una disciplina en la red, cuya responsabilidad es del operador del control de red. En todo momento, este operador es el director de la red y sus peticiones deben ser cumplidas inmediatamente, a menos que se tenga razones para creer que son incorrectas. Ninguna estación, repito, ninguna estación debe transmitir mensaje a menos que sea autorizado por el control de red. La importancia de la siguiente regla es aplicable a todas las redes de radio, incluso también radio de radiotelefonía. Directrices del control de red. Evitaremos transmisiones y frases innecesarias. Se harán transmisiones cortas y concisas. Esto es importantísimo en situaciones de emergencia, que las comunicaciones sean cortas y concisas. Comprobar que siempre que las frecuencias están libres antes de transmitir. Es importante mirar el ajuste del volumen, porque muchas veces con la situación de ruido lo bajamos, pensamos que lo tenemos en su nivel y salimos y realmente lo que estamos haciendo es pisando a compañeros que están pasando algún tipo de información. Por tanto, antes de hablar, comprobamos el volumen si no lo hemos bajado precisamente por el entorno en el que estamos trabajando. Tendremos que estar preparados para derivar a estaciones las frecuencias o estaciones o frecuencias alternativas para descongestionar el tráfico. Utilizaremos los formularios procedimiento de mensajes correctos que lo tenéis disponible en la página de la IARU. Tenemos que cumplir inmediatamente con las instrucciones del control de la red. Importante, no transmitiremos sin el permiso del control de red. Mecanismo de operación: apertura y cierre de la red.
Se ha de abrir la red y se ha de cerrar la red para iniciar el evento, para iniciar el simulacro, para iniciar el ejercicio y una vez finalizado tenemos que informar también de que pasamos a un modo normal de situación, ¿vale? Estos son los distintos niveles de emergencia que puede haber en protección civil. Hay unos niveles, pues el nivel cero es el al que debemos de volver con total normalidad, uso normal de la frecuencia de los radioaficionados, y es importante indicar cuándo se abre y cuándo se cierra la red. También conocer el propósito y el formato a la red. Por tanto, hay que informar a los oyentes mediante un mensaje de ese contenido. Las instrucciones dirigidas a la red son muy importantes para el operador de control y para los participantes, porque en ellas se dan las directrices que sean necesarias y correctas para no equivocarnos. El orden de prioridad en las llamadas, lo hablábamos antes, está la llamada de emergencia, la llamada prioritaria y la llamada rutinaria. Son los tres mensajes que podemos recibir. La llamada de emergencia tiene la máxima prioridad, es decir, un mensaje de emergencia tiene la máxima prioridad sobre todas las demás que puedan recibirse. Significa que si la llamada no es atendida inmediatamente, el mensaje de emergencia se va a atrasar. Consecuentemente, puede suponer un resultado de muerte o lesiones graves a las personas. Se actuará de inmediato, vamos, y sin dilación. Después están, en un segundo término, lo que son las llamadas prioritarias. ¿Cuáles son esas llamadas prioritarias? Son aquel tipo de mensajes que si no son atendidos rápidamente, existe una probabilidad alta de que se manifieste un peligro que podría afectar a las personas, poniendo en riesgo o en peligro sus vidas o causar lesiones o causar daño grave a la propiedad. Y después están los mensajes rutinarios, que los mensajes rutinarios son mensajes sin trascendencia de información, que eso se pueden pasar o no pasar en función de lo que determine el control de red. Programa de formación. Un antiguo proverbio dice, la práctica construye la perfección. Y nunca fue más cierto. Para ser un buen operador de control de red hay que practicar. Las prácticas, escribiendo exactamente la información que desea pasar en su red y cómo quiere que se pase. Practicar la escucha de otros controladores de red, tomando nota de cómo lo hace. Las instrucciones dirigidas a la red son muy importantes para nosotros y sobre todo para los participantes. Además, ver cómo se trabaja en un entorno dirigido, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos dirijan cuando estamos haciendo ese tipo de ejercicio, ¿no? Pues acostumbrarnos a esa forma de trabajar. Perdón. En la página de emergencia.ure.es/formación tenéis todos los enlaces de tanto este manual de Next Control como otro tipo de manuales. Os invito a que entréis en ella y os lo descarguéis y os lo leáis porque es muy, muy interesante lo que tenemos, ¿no? Sea cuales sean las instrucciones, pues es importante lo que decíamos, escribirlas. Mensaje informativo, lo que son los mensajes informativos. Pues los mensajes informativos son los que informan en la red para tener a los participantes informando de todos los acontecimientos, de todos los cambios que se puedan hacer. Hacer ejercicio a nivel local. A nivel local con nuestros propios compañeros
que tengamos dentro del grupo ONCOM, es el de lo que se trata, ¿no? Con estos planes de emergencia. Deciros que, bueno, para el próximo fin de semana, ya lo comunicamos, lo adelantamos, pues vamos a realizar un ejercicio en que próximamente, a lo largo de esta semana, vamos a facilitar información e instrucciones de Net Control para llevar efecto y el manejo y podamos, tanto los que formen parte de la estación directora como los que formen parte de la propia red, saber cómo actuar y hacer un control de cobertura a nivel Ecoalfa, a nivel España, pues tendremos un ejercicio el próximo fin de semana, el próximo sábado en concreto, día 14, para llevar a la práctica este tipo de actuaciones y este tipo de trabajo. Gracias por habernos seguido. Disculpad los pequeños fallos, es el primer vídeo que hacemos de formación. Os garantizamos que para el siguiente lo iremos mejorando. Para cualquier consulta, para cualquier duda que podáis tener, ahí tenéis mi correo electrónico o bien vía Twitter, podéis contactar conmigo en la página web. Y bueno, quiero aprovechar pues para agradecer bueno, el esfuerzo que está haciendo la Unión de Radioaficionados Españoles para que la formación de ENCOM salga adelante y para que ENCOM sea una realidad en España y sobre todo por conseguir que, bueno, que todos los que amamos, todos los que tenemos esta pasión por la radio, pues tenga su imagen más importante que debe de tener independientemente del hobby, ¿no? Es su fin social, ¿no? Que es el trasfondo que tiene la red de radioaficionados, ¿no? La ayuda social en caso de situaciones de emergencia, porque está demostrado que cuando todo falla, ahí estamos los radioaficionados con nuestros equipos para ponerlos a disposición de quien estime conveniente. Y es cierto y es importante de que nos formemos, de que vayamos haciendo práctica y vayamos mejorando como operadores de emergencia. Lo dicho, muchas gracias por todo. Seguiremos manteniendo estos vídeos tutoriales y un fuerte saludo para todos.